Un partit complicat, com tots els que estan seguint de la Lliga. Al cap i a la fi, són finals els de casa i són finals els de fora, però l'important és sumar. No importa el rival, no importa si és aquí, no importa si ho juguem a fora. Al cap i a la fi, a l'equip ha de seguir amb aquesta línia i això al final ens portarà victòria, estic convençut. Sí, segurament la dinàmica que hem anat tenint durant la temporada, al principi crec que som un equip molt més sòlid, molt més treballat, i això ens permet doncs estar millor i estar en una línia de millora, però crec que ens està penalitzant molt el mal inici i tota la pressió i tota la càrrega que això comporta. Aleshores, als finals del partit ens està encara costant doncs ser lo suficientment sòlids com per no pensar en el que hi ha darrere i només doncs, bueno, veure el que tenim davant. Sí, la veritat que, com bé dius, està sent un treball gran, un esforç enorme de tota la plantilla, però com bé dius, doncs juguem contra grans equips i tot i així sempre estem allà i al final la sensació és dolenta perquè estem a prop, sabem que ho podríem haver aconseguit i no tenim aquesta victòria doncs, que tenim treballat. I això doncs, bueno, fa també que vagi costant i vagi doncs, cargant una mica tot aquest pes sobre les esquenes i ens hem d'alliberar, saber que la feina és bona, com et dic, i que no estem tan lluny d'aconseguir aquestes victòries. Poses a repassar, podríem tenir tranquil·lament cinc victòries més si fóssim capaços de ser més resolutius en els finals. Sobre el partido del domingo, bueno, es un reto para nosotros. Para mí es un reto para que nuestros jugadores jueguen con esa intensidad que jugaron el sábado por la noche en Valencia. Porque creo que fue un partido donde disfrutamos jugando, defendiendo, donde tuve que hacer cambios a veces de 4 en 4 porque no podían más. Entonces es la idea, ¿no? De que juegues pocos minutos al máximo de calidad. Y eso hacerlo en un partido en casa con tensión, ¿no? O sea, con la tensión de que es... un partido importante, siempre y cuando teniendo en cuenta que Estudiantes está a un nivel muy bueno y que no podemos pensar que son cualquiera, ¿no? Estudiantes tiene al mejor anotador de la liga con mucha diferencia sobre el resto, que viene de jugar Euroliga los últimos dos temporadas, que tiene jugadores con mucha experiencia y que han jugado en Eurocup, o sea, tienen muy buenos jugadores. Entonces es un partido, lo cual es un reto para nosotros jugar a ese ritmo aquí en nuestra casa, ante un buen rival, con nuestros aficionados. Bueno, no lo sé, la verdad es que hay jugadores que también, como Vicedo o Brizuela, que están desarrollándose y están teniendo minutos y poco a poco van mejorando, ¿no? Entonces eso también hay que valorarlo. Yo creo que han hecho un equipo muy competitivo y eso es lo importante. Ahora, si ustedes tienen una filosofía del Juventud, no, yo creo que también las temporadas, lo que va pasando, te van haciendo tomar una serie de decisiones y bueno, yo la verdad es que respeto mucho a Estudiantes. Y la verdad es que están jugando muy bien, pero también igual que tienen jugadores veteranos y los jugadores que van dando pasos. Y Edgar cada vez está mejor y Darío cada vez está mejor. Es el fruto del trabajo de los entrenadores y de ellos.